informar a la población acerca de la obra de recambio de red, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos avanzando. Vamos a hablar un poco de los precios de las cañerías. Vamos a hablar de un poco los arreglos estos que hemos estado haciendo aparte del recambio de red. También una compra que hicimos en el agua potable, que es una trituradora de escombros. Un poco del aporte de capital que ahora mis compañeros van a desarrollar. Bueno, buenos días, con nuestro presidente. Queremos informar sobre el tema del recambio de red y decirle que las obras están yendo por los caminos que estaban previstos en cuanto al tiempo de la obra en sí. En la primera etapa, que era de aproximadamente 40 cuadras, ya se llevan realizadas 27, quedando más o menos 13, 14 cuadras por realizar, y que los tiempos realmente son previstos y la velocidad con la que se está desarrollando ahora es realmente muy buena y no se se hubiese terminado en tiempo y forma, inclusive con algunos meses de anticipación, solamente que estuvimos haciendo otras recambios de red en otra zona de la ciudad, como fue las 8 cuadras que se hicieron por calle Rivadavia entre 1 de mayo y Lorenzo Besore. Ahí, en en esas cuadras, se detectó todo a base de la experiencia de los chicos que tenemos encargados de la obra, que había como un cuello de botella ahí en cuanto a la cañería, porque en esa zona la cañería venía con un diámetro determinado de 110 y se reducía a 50. Bueno, eso obviamente con los reclamos de los vecinos de la zona sur, que uno entiende los reclamos y estamos siempre en pos de poder satisfacer sus demandas, se tomó la decisión de cambiar esas 8 cuadras, serían 4 por el lado, por calle Radia del lado este y 4 por el lado oeste, colocándose caños de 110 del lado este y 75 del lado oeste, tal cual está previsto en el proyecto de recambio de red que se hubiera hecho a futuro. Claro. Pero se ganó tiempo para, en pos de poder llevar mejor presión a aquella zona de la ciudad. De hecho, tuvimos buena repercusión porque hubo vecinos que ya notaron la diferencia. O sea que ahora es todo el mismo diámetro. En esa zona es todo el mismo diámetro. Y después estuvimos haciendo una cuadra más por calle Anem, entre Moreno y Rivadavia, y 2 cuadras por calle Tomás Lugari, entre Escalibrín Ortiz y República de Italia. Eso se hace con cañerías del mismo tipo que se está haciendo en la zona prevista, en la primera etapa, y que eso fue un trabajo compartido con el municipio, porque como bien saben, están haciendo la obra de pavimentación y esos caños quedarían debajo del pavimento, entonces tuvimos que trasladarlo como corresponde a la zona, digamos, de espacio verde. Así que con las 27 cuadras que se hicieron, más estas 11, ya hubiésemos estado terminando la obra mucho más allá de lo previsto. O sea que el ritmo de obra, claro, es realmente muy importante. Se hizo más de lo que estaba estipulado en este primer año, digamos, dentro de la primera etapa. Exactamente. Más allá también de que se están reparando, se siguen con las reparaciones diarias, normales que hay, y que no son pocas por el hecho del deterioro que tiene la red. Así que, bueno, estamos muy contentos. Sobre todo tenemos que agradecer, que esto es un pensamiento unánime del Consejo de Asesores, con los vecinos que están hoy, entre paréntesis, padeciendo el trabajo de la obra de recambio de red, por la comprensión que nos están demostrando en cuanto a su paciencia, en cuanto a la rotura, y sobre todo en aquellas veredas que se reparan
y tienen determinadas losas, cerámicas, que bueno, la cooperativa está haciendo lo imposible para poder reponer la misma calidad de la vereda que tiene, teniendo en cuenta que hay veredas que tienen ya su antigüedad y que es difícil conseguir, volver a conseguir esa misma, ese mismo material con el cual está hecho la vereda. Pero de todas formas, nos está quedando, si mal no recuerdo, una o dos veredas por calle 13 de Mayo, que ya estuvimos averiguando en Rosario, una fábrica de mosaicos, que es la que más asemeja a lo que estaba colocado. Y bueno, se están haciendo especialmente ese tipo de losas para poder reponer y satisfacer al vecino que tiene la rotura de esas losas, ¿no es cierto?, de esa cerámica. Así que, bueno, en eso realmente estamos muy conformes por el ritmo, vuelvo a repetir, por el ritmo de obra que estamos teniendo. ¿Y qué costo más o menos aproximado manejan en lo que fue este tiempo? ¿Hubo mucho desajuste en los precios? Sí. Acá cabe decir y destacar que en estos 9 meses que llevamos de obra, los aumentos fueron, te diría, de más de un 100% en cuanto a las cañerías y a todos los accesorios que esto implica el recambio de red. Para tirarte números sin querer apabullarlos, pero después de la obra, después de la primera etapa, que se está haciendo, se van a hacer 5 cuadras por la vereda norte de Lisandro La Torre. Una vez terminado toda esa etapa, sigue la etapa del mayor diámetro de cañería que se va a colocar en todo el recambio de red. Para que tenga una idea, en marzo el metro lineal de ese caño, que tiene un diámetro de 31 centímetros, costaba 12.600 pesos el metro lineal. Hoy cuesta 26.400. Hubo un aumento en dólares y como el dólar, como el peso nacional se está depreciando con respecto al dólar, aumenta también en pesos. Hoy ese mismo caño, el metro lineal, está en 31.700. O sea que un caño de 12 metros, que es la medida estándar que viene, que 9 meses atrás costaba 148.000, 150.000 pesos, hoy está en 317, 320.000 pesos. Bien. Y eso hace evaluar la cuota de capital que hoy se paga, porque bueno, sabemos que es mínima también, teniendo en cuenta el costo en sí de la obra, que ya lo sabemos, pero a su vez estos aumentos que, bueno, que son mes a mes, ¿no? Sí. Se está evaluando un aumento de capital. Se había quedado con la unidad de gestión, se había... Perdón, para la gente que por ahí todavía no lo recuerda, la unidad de gestión es quien decide, digamos, todas las cuestiones de la obra. Sí, pero ¿quiénes la integran o quiénes la siguen integrando? Para recordar a la gente, la unidad de gestión está integrada por el intendente municipal, por el presidente del consejo y por el presidente de la cooperativa. Bien. Por supuesto que en las reuniones que se hacen con sus respectivos asesores para determinar el costo del de aporte capital que se hace. En esa oportunidad se había dicho de 480 pesos y bueno, que se mantenía ese monto en un año. Bien. Evidentemente la cooperativa lo mantuvo a ese aporte y con esos recursos siguió haciendo la obra. Por supuesto que lo que se podía comprar hace nueve meses atrás con ese aporte capital, al final del año obviamente que ha disminuido. Bueno, ¿Ya tienen idea más o menos de qué porcentaje va a ser el aumento? Sí, eso estuvo consensuado por la unidad de gestión. Todos estuvieron de acuerdo y bueno, más o menos rondaría los 990 pesos, más o menos, con un nuevo aporte capital que se aplicaría el año que viene. Bien. Previendo todos estos aumentos desmedidos que hay en la economía argentina. O sea, no hace falta explicar mucho. ¿Esto ya está decidido así o tienen todavía que algunos de los que integran la unidad de gestión ya está acordado? Bien. ¿Y rige a partir de...? De enero del año que viene. Bien. Y bueno, eso está acordado, está consensuado
y está aceptado, y después ya tanto el Ejecutivo Municipal como el Consejo ya saben de esta situación porque el respectivo presidente lo han informado de esta forma. Uh-huh. Se lo informarán a sus pares, a eso me refiero. Uh-huh. Sí, pero es la única forma también de no parar la obra. Es la única forma de no parar. Se va a buen ritmo, pero se necesita también que sigamos. El aporte necesario. Sí. Muchas veces es entendible que la gente por ahí no vea los avances que se hacen porque justamente va todo bajo tierra y es difícil. O por ahí si no te toca todavía, o no si estamos no cerca de donde uno vive, todavía. Parece que la obra no se hace. Uh-huh. Pero está previsto una vez que de la zona norte se siga por otra zona predeterminada. Voy a repetir, la zona nunca la determinó la cooperativa. Siempre fue dada por un estudio previo que hizo un ingeniero que vino de la Universidad Nacional Litoral. Eso se sigue según los pasos que determinó este ingeniero. En este momento fue la parte que más deterioro había, luego se sigue con otra situación, con otra zona, y después se seguirá con una zona sur que ya está prevista. Uh-huh. O sea, ¿para qué? Para que todos los aportantes tengan, digamos, una prioridad como corresponde, sin dejar al azar nada al azar, sino priorizando a todos los sectores de la ciudad. Bien. Además del tema de la obra y de la cuota de capital, sabemos que la cooperativa, como mencionó Hugo al comienzo, sigue, digamos, invirtiendo en lo que es en maquinarias, en todo lo que se necesita para, digamos, el funcionamiento diario, que por ahí va paralelo a esto que estamos hablando, ¿no? Sí, en realidad, la cooperativa, de lo único que dispone es de la tarifa. Uh-huh. Y con el monto de la tarifa tiene que adaptarse para realizar la prestación correcta del servicio, y no es una cuestión sencilla ni fácil. Nosotros más de una vez, cuando nos reunimos en el Consejo, decimos que administramos pobreza, porque no tenemos otra fuente de recursos, acá no hay préstamo, no hay crédito, ni mucho menos. El avance se hace en función de lo ordenado de la administración, el aporte de los socios, porque eso también hay que recalcarlo, la gente colabora, el San Carlos paga bien, y eso ayuda, porque cuando uno tiene un elevado porcentaje de recaudación, hace que se pueda avanzar en la obra. También, para todo esto, si no contaríamos con el personal, no podríamos estar avanzando. Y también tenemos que decir que siempre hay algún aporte desde el municipio. Por ejemplo, para las 40 primeras cuadras que estamos finalizando, se aportó la cañería. Bueno, ahora, a raíz de la unidad de gestión, de la reunión que tuvimos la semana pasada, donde hicimos los números y demás, que los hacemos cada 3 meses, también ya hay una promesa de una colaboración para esta parte de la cañería de 315, que va a llevar su tiempo, pero que nos va a brindar una gran solución, porque convengamos que por distintas razones que no vienen al caso, durante años esta obra que debió hacerse nunca se hizo. No vamos a mirar para atrás porque no tiene sentido. Pero sí tenemos que mirar para adelante. Iremos más despacio, si la economía lo permite aceleraremos, pero esto consideramos que hay que hacerlo, es necesario, es un recurso vital. El agua es vida, y si no tenemos agua no la vamos a pasar bien. Yo también quiero aprovechar la oportunidad para recalcar a la población, estamos en verano, estamos en el marco de una sequía que no se conocía desde años y años, para que la gente haga un uso racional del agua, no la utilice más allá de lo aconsejable, porque ya se empieza a notar ciertos inconvenientes en la napa, ¿no? Como consecuencia de la falta, de la escasez de agua. Así que bueno, a ver si colaboramos entre todos y tratamos de seguir adelante con esta obra. La cooperativa en sí está consolidada, está firme, y desde el Consejo de Administración hay muy buena intención para seguir haciendo cosas. Lamentablemente, bueno, todo es dinero y la situación del país hace que deba repensarse siempre antes de dar algún paso. E insisto una vez más que
los vecinos que tengan alguna dificultad, algún inconveniente por el servicio, se acerquen a las oficinas y nos lo planteen, porque de ese modo podemos llegar a ver dónde está, qué pasó e ir subsanando los inconvenientes. Yo siempre digo, todas las veces que hablo, que no hay que escribir por internet, sino venir aquí y plantear. La vez pasada vino un vecino del Barrio Sur presentando un problema, que no había presión y demás, saltó esto de calle Gaminara, que después les vamos a mostrar para que ustedes le muestren a la población cómo se han hecho los trabajos y las dificultades que a veces que se presentan. Entonces, gracias a los vecinos que vinieron y dijeron que tenían la dificultad, solucionamos un problema. Los reclamos bien hechos, ¿no? Que a veces se puede tener un problema, se puede llamar, se puede decir, pasa esto, y se puede llegar a una solución sin la necesidad de... Puede generar enojo, pero sabemos que con el ojo no vamos a llegar a ningún lado. No, pero aparte hay otra cuestión. A nosotros nos soluciona un problema, porque el agua que se fuga es agua que tenemos que extraer, que nos cuesta porque la electricidad es cara y que después aparte no nos permite brindar un buen servicio. Es decir, a nosotros todo este tipo de planteo nos viene bien porque nos ayuda a solucionar los problemas de la gente. Así que bueno, nada más que agradecer y seguiremos y continuaremos en la obra si Dios quiere. Cuando ingresamos vimos un caño, hay una reparación, a eso te refería en calle Gaminara, para que la gente se entere un poco, a ver las imágenes, era un caño con una rotura importante. Ese es un caño de PVC, yo desconozco el diámetro porque no soy técnico, pero tiene 50 años. Ese caño es el que precisamente generó una dificultad en el servicio en buena parte del Barrio Sur. Y así como eso, quién sabe la cantidad que hay que nosotros no sabemos. Por eso entonces le decimos a la gente... Avisen, uno va mirando, va tratando de observar. Teóricamente todo eso tendría que ir recambiándose. Comenzamos por esta zona porque es la zona que estaba más complicada. Y despacito iremos haciéndolo. Así que bueno, seamos optimistas y avancemos.